Miren, chicas, a este capullo le coloqué 12 pétalos para el capullo. Yo por lo general le coloco 8, pero a este le coloqué 12 para que se viera un poco más grande. Yo lo volteo porque por lo general este paso me gusta hacerlo con la mano derecha. O sea, este paso de pegar el pétalo así, siento que me queda mejor con la mano derecha. Esta parte por lo general es como la que yo consideré al principio la más complicada para mí, que era la parte en la que tenía que comenzar a colocar los pétalos. Ya no podía seguirlos colocando en el mismo sentido porque se iba a ver una rosa como que muy pareja. Entonces en este punto ya hay que colocar los pétalos en las esquinas. Y yo consideraba que esta parte era como la más difícil, porque bueno, si te sale torcido, se tuerce toda la rosa y bueno, no va a quedar tan bonito. Pero como te expliqué en un video anteriormente, el toque para que la rosa te quede bonita es que lo presiones desde aquí abajo, mira. Desde aquí abajo lo presionas y ahí lo pegas. No solamente de acá arriba, sino también de abajo. ¿Ves? De esa forma la rosa se te va abriendo y se te va a quedar con una rosa muy bonita. Entonces le colocas pegamento en esta área y allí lo agarras fuerte y lo sostienes y lo pegas. Lo sostienes fuerte. Y lo esperas a que se pegue por unos segundos y hasta que se pegue bien. Mira, queda así, dobladito aquí abajo. No.
Mira qué bella, espectacular esta rosa. Se ve muy bonita con estos puntitos. Se ve bellísima. Espero que te guste. Ya sabes cómo hacerla.